all of us. So in this letter we see Paul identifying who the false teachers are and how to handle them. Entonces aquí Pablo le está hablando a Tito y le está diciendo cómo poder identificar a esos falsos profetas y también cómo lidiar con ellos. And Paul also tells Titus how to put leaders in place in the new churches. También Pablo le dice a Tito cómo colocar a los nuevos líderes en puestos de labor dentro de la iglesia. But in the section of scripture we're going to read tonight, Paul explains, gives a beautiful example of how we are to in fact live for Christ. Pero también Pablo nos da nosotros un hermoso ejemplo en esta carta acerca de cómo es que nosotros los cristianos debemos de vivir para Cristo. Gloria a Dios. We find this section of scripture in verses 11 through 15. Entonces, and it reads like this. Okay, dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2, versos del 11 al 15. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Dice el 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te desprecia. Aleluya, gloria a Dios. Let's pray. Oremos. Dear Heavenly Father, this is your word that we have just heard. Señor, esta es tu palabra la que nosotros hemos escuchado. This is your living, inspired, and infallible word. Esta es tu palabra inspirada e infalible. That is in fact come to us and saved us. Te pedimos, Padre, que esta palabra entre a nosotros y sea de salvación. By the gospel of Jesus Christ. Porque es el Evangelio de Jesucristo. And tonight we turn to it for encouragement. Esta noche nosotros buscamos motivación. And exhortation. Y exhortación. And for guidance on how to live for you. Y buscamos una guianza, Padre, para que nos muestres cómo vivir para ti. Speak to each one of us tonight by the power of your Spirit. Por favor, habla a cada uno de nosotros por medio del poder. We give you all the glory and the praise. Y nosotros te damos solo a ti todo el honor y toda la gloria. Gloria. Amén. Amén.
As Paul begins to teach us how we can live lives for God, he takes us back to the very beginning, our salvation. Mientras Pablo nos está enseñando a nosotros cómo que nosotros podemos vivir nuestra vida para Dios, Pablo nos lleva a los inicios, al inicio de nuestra salvación. Look back at verse 11. Fíjese usted en el verso 11. For the grace of God has appeared. Dice, porque la gracia de Dios que trae salvación. This is like a superhero bursting through the door to rescue a person in danger. Entonces dice que la gracia de Dios trae, dice que aparece. Esto es como que si fuese la palabra de Dios, un superhéroe que atraviesa una puerta y llega a rescatarlo. And for each one of us here tonight that are believers of Jesus Christ, y para cada uno de nosotros que estamos aquí en esta noche que somos fieles creyentes de Jesucristo, the grace of God has appeared to us. Definitivamente la gracia de Dios se ha aparecido en nosotros in the gospel of Jesus Christ. Y esto ha sido por medio del evangelio de Jesucristo. Jesus is that superhero that busted through the door of our wicked heart. Entonces Jesucristo es ese superhéroe que atravesó la puerta de este corazón impío and rescued us from our sin. Y nos rescató a cada uno de nosotros de nuestros pecados. It is only by the grace of God that I or anyone can be saved or will be saved. Porque es solamente a través de la gracia de Dios que usted, yo o cualquier otra persona va a poder ser salvo. Aleluya. By God's grace we are saved. Porque es por la gracia de Dios que somos salvos. Amen. Ephesians 2:8-9. Efesios 2 del 8 al 9 dice, for by grace you have been saved through faith. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. And this is not your own doing. It is a gift of God. Sino que esto es un don de Dios. Not a result of works. Y no por obras para que nadie se gloríe. Our salvation that we have received by God's grace. Porque esa salvación que nosotros todos hemos recibido por la gracia, perdón, por la gracia de Dios. It is a free gift. Es un regalo gratuito. Now that is grace. Ahora, eso se llama gracia. To undeserving sinners like us. Eso es tener gracia con pecadores que no se la merecen como nosotros. So, the first thing that Paul teaches us here in verse 11. Entonces, lo primerísimo que Pablo nos muestra a nosotros en este versículo número 11. That how we are to live for Jesus. Cuando hablamos acerca de cómo que cada uno de nosotros tenemos que vivir para Jesús. Begins with the grace of God that appeared in Jesus Christ and saved us. Dice entonces Pablo que fue solo a través de la gracia de Dios puesta sobre nosotros la cual nos hace salvos. But look on at verse 11. Pero fíjense cómo sigue diciendo en el verso 11. Paul goes on to say, bringing salvation for all people. Pablo está diciendo de que esta salvación es para todas las personas. This free gift of God is for all people. Dice este regalo gratuito de Dios es para todas. Yo quiero que hagan énfasis en la palabra todas. Dice todas las personas. And thank God that it is. Y aleluya Dios porque así es, ¿verdad? Dice Dios así es. Now listen closely. Paul is not teaching some kind of universalism here. Ahora yo quiero que ustedes tengan cuidado porque Pablo aquí no está hablando acerca de una universalidad. Paul is not saying that all people will be saved. Pablo definitivamente no te está diciendo con esto que absolutamente todos los seres humanos van a ser salvos. Because if he was saying that, he would be arguing with the words of Jesus in Matthew 7:14. Porque si Pablo en esta carta de hecho está afirmando que todas las personas van a ser salvas, entonces él está contradiciendo a Jesús en lo que él mismo dice en Mateo 7:14. For the gate is small and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it. Dice, fíjese bien, como dice Mateo 7:14, dice, porque pequeña es la puerta y ancho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Paul is not saying that all will be saved. Paul is saying that all come.
will be saved. Entonces Pablo no te está diciendo, cuando dice todos, Pablo no dice todas las personas van a ser salvas, sino que Pablo está diciendo, no hay excepción de personas, porque cualquier tipo de persona puede ser salva. Jews and Gentiles. Entonces aquí está hablando él de los judíos y de los gentiles. Ambos pueden ser salvos. Men and women. Está hablando de que hombres y mujeres también pueden ser salvos. Está hablando que jóvenes y ya mayores pueden ser salvos también. Tanto ricos como pobres pueden ser salvos. Black, white, brown, and yellow. Pues me está diciendo también que los que son de color negro, blanco, rojo y amarillo también. Will be saved. Él está diciendo que toda persona de diferente raza, tribu o nación van a ser salvas. So this grace of God has come to all kinds of people through the blood of Jesus Christ. Entonces está diciendo que esta gracia de Dios llega a todo tipo de personas diferentes a través de la preciosa sangre de Cristo. Aleluya. So we are here today, Hondurans and North Americans. Entonces estamos nosotros aquí el día de hoy, tanto hondureños como norteamericanos. And we are living for Jesus Christ. Y nosotros estamos viviendo para Jesucristo. Saved by His blood. Nosotros hemos sido salvos por su sangre derramada. And that is all by the grace of God. Y todo esto que he dicho ha ocurrido solo por la gracia de Dios. So give God all the glory. Entonces vamos a darle a Dios toda la gloria por eso. Let's continue on in the scripture. Vamos a seguir leyendo las escrituras. Let's look at verse 12. Fíjese usted cómo dice en el verso 12. This grace that is from God doesn't stop at salvation. Dice, esta gracia que Dios pone sobre nosotros no se acaba en la salvación. But it in fact continues on to sanctify us. Sino que esta gracia continúa más allá y nos santifica. Look at verse 12. Fíjese usted cómo dice en el verso 12. Training us to renounce ungodliness, worldly passions, and to live in the present age. Live in self-control, upright, godly life in the present age. Dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. By the grace of God, we are being made holy. Porque por la gracia de Dios, nosotros hemos hecho santos, o hemos sido santos. By God's grace, we are being made like Christ. Porque por la gracia de Dios, es que nosotros nos parecemos a Cristo. And in this verse, he gives us some things that we say no to, and some things that we say yes to. Y en este versículo hay algunas cosas que a nosotros se nos han dado y nosotros les decimos sí, pero también hay otras a las que les decimos no. By God's grace, we are able to say no to things that we once wanted. Bajo la gracia de Dios es que nosotros tenemos la oportunidad de poderle decir no o de poder rechazar alguna cosa que en algún tiempo atrás nosotros sí queríamos. By God's grace, we are not left here just to fight this life on our own. Por la gracia de Dios es que nosotros no estamos solos en esta lucha en la tierra. God has given us the Holy Spirit in us. Porque Dios nos ha enviado el Santo Espíritu que habita en nosotros. To convict us. Él nos manda ese Santo Espíritu para que nos dé convicción. To teach us. Para que nos enseñe. God has given us the church by His grace. Dios nos ha dado a nosotros su iglesia a través de su gracia. And He has given us pastors to lead us and teach us. Y también nos ha dado el Señor pastores para que nos enseñen y para que nos guíen. And by God's grace, He's given us one another to keep each other accountable. Y también con la gracia de Dios es que nosotros nos tenemos a los unos a los otros para mantenernos en línea. God has given us in His grace the ability to say no to the worldly passions we once wanted. Dios nos da por su gracia la posibilidad o el poder de decir no a esas pasiones mundanas. Continue on in verse 12. Él sigue diciendo el verso 12.
He also gives us, by His grace, the ability to say yes. Pero Dios, a través de su gracia, también nos da a nosotros la habilidad de poder decir sí. To live self-controlled, upright, godly lives. De poder vivir una vida dedicada al Señor y de manera controlada. So things that we once didn't want any part of, now by God's grace, we want. Entonces, esto quiere decir que muchas cosas que antes, cuando estábamos en el mundo, rechazábamos. God didn't just save us and leave us with a bunch of rules to keep. Dios no solamente fue que nos salvó y nos dejó aquí en el mundo para que mantuviéramos un montón de reglas. But by His grace, He's given us the ability to keep them. Sino que por su gracia es que nosotros podemos seguir esa regla que Él ha dejado. Philippians 1:6, Paul says this. Entonces dice en Filipenses 1:6, dice Pablo. And I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Dice Filipenses 1:6, y estoy seguro de esto, que aquel que empezó la obra la completará en el día de Jesús. Paul goes on in Philippians 2 to tell us that we are to work out our salvation with fear and trembling. Dice también, continúa diciendo en las Escrituras, en Filipenses 2, pero sigue en el 2 en el 13, diciendo que Dios quiere que nosotros trabajemos en nuestra salvación, ¿verdad? Con poder y también con temblor. So that is for us. We are to work. We are to work for the Lord. We are to fight against sin. Entonces eso es también para nosotros, ¿verdad? Porque el Señor te está diciendo, tenés que trabajar para el Señor. Tenés que luchar en contra del pecado. But Paul goes on in Philippians 2:13 and says that it is God that is doing it in us. Pero en el mismo Filipenses 2:13, en el 13, continúa Pablo diciendo de que todas estas cosas que nosotros hacemos son obra de Dios en nosotros. Whoa. So yes, we are to work for the Lord and strive for the Lord. Entonces definitivamente sí, nosotros tenemos que trabajar por el Señor, tenemos que luchar por el Señor. But by God's grace, He is working in us. Pero es solo por la gracia de Dios que Él se manifiesta en nosotros. All for His glory. Y es todo solo a través de su gloria. For His name. Por su nombre. For His kingdom. Y para su reino. Gloria a Dios. Santo Dios. El poder de Jesús. Aleluya. Paul continues in Titus chapter 2, verse 13. Ahora continúa diciendo Pablo en esa carta. Vamos ahora en el versículo 13, siempre en el capítulo 2. This testimony is true, brothers. We are waiting for our blessed hope and appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Aleluya. So in this verse, Paul points out that there is a present age. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que existe una edad o una era presente. Which means that there is a future age. Y eso nos muestra a nosotros que él está hablando de que va a haber una era o una edad futura, porque habla del presente. Oh. So by God's grace, we long for eternity. Entonces es por la gracia de Dios que cada uno de nosotros estamos ansiosos y estamos a la espera de esa eternidad. Santo Dios. Because God has saved us and is now sanctifying us. A causa de que Dios ya nos ha salvado y ahora nos santifica. We now eagerly await for heaven. Es por ello que ahora nosotros ansiosamente esperamos el cielo. This world is not our home. Este mundo en el que vivimos no es nuestro hogar. We now look forward with eager anticipation. Sino que por ello es que nosotros estamos ansiosamente y anticipadamente esperando el cielo. In Revelations 21:1-7, the Apostle John tells us of the new heavens and the new earth coming down. En Apocalipsis 21, versos 1 al 7, aquí se nos está hablando acerca de cómo los cielos vendrán, de cómo viene un nuevo mañana. Where there will be no more pain or suffering. Entonces ellos
There'll be no more death. Habla que en ese lugar ya no van a haber más muertes. There'll be no more sin. Ya no va a haber más pecado. And the best part of the scripture that John says here. Y la mejor parte de la escritura de la cual Juan nos habla aquí. God will be with his people. Es que dice que Dios va a estar con su pueblo. Gloria a Dios. Forever and ever. Y dice que esto va a ser por siempre y para siempre. Gloria a Dios. We look forward to that day. Entonces es por la gracia de Dios que nosotros anticipadamente estamos esperando ese gran día. That is our home. Porque es allá arriba donde está nuestro hogar. But look back in verse 13. Pero vamos a regresar lo que dice la palabra de Dios en el verso 13. Waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Dice esperando aquella esperanza bienaventurada, aquella buena cosa que nosotros esperamos y esperamos la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. We don't just look forward to heaven. Nosotros no solamente estamos a la expectativa de un día poder ir al cielo. But in fact, we are waiting for the return of our Savior Jesus Christ. Sino que nosotros también estamos esperando el regreso de In verse 11, Paul says, God's grace appeared. En el versículo 11, Pablo nos está diciendo que la gracia de Dios se manifestó, apareció. In verse 13, he says, God's glory. We are waiting for God's glory to appear. Y luego, en el versículo 13, nos está diciendo que nosotros estamos esperando que la gloria de Dios aparezca. Understand that both God's grace and God's glory. Yo quiero que ustedes puedan entender que ambas, la gracia de Dios y la gloria de Dios, is Jesus. Son Jesús. Amen. Jesus came the first time. By God's grace. Entonces, fíjense cómo es la cosa. La primera vez que Jesús vino a la tierra fue por la gracia de Dios. And we anticipate his second coming for God's glory. Y estamos Now look closely at this verse. Ahora, vamos a ver detalladamente este versículo. Paul calls Jesus our great God and Savior. Pablo llama a Jesús o dice que Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. Now this would have been a radical notion in Paul's day. Ahora, esto fue como algo muy radical que dijo Pablo en los días de Pablo, ¿verdad? No hablamos de hoy en día, sino cuando Pablo escribió esta carta y dijo esto, esto fue algo tremendo, radical. He said that Jesus, the man from Nazareth, the homeless man, is God. Él dijo que Jesús, el de Nazaret, el que no tenía casa, el que andaba por todos lados, ese hombre, Pablo dice, ese hombre, con esa This is still a radical notion today. Ahora, si usted se fija, inclusive hoy en día, esta es una connotación radical. That Jesus, the God-man, died and rose from the grave. De Jesucristo, el hombre que también era Dios, murió y resucitó. And we say that he is the undefeated God of the universe. Y nosotros le llamamos a él el Dios que no fue derrotado, el único Dios del universo que no ha sido derrotado. Aleluya. So people still look at us like we are crazy today. Es por ello que muchas veces cuando nosotros hablamos de estas cosas, la gente del mundo nos mira como que estamos locos. This Jesus is who we are waiting for. Porque este Jesús es el Jesús del cual nosotros estamos esperando. And I cannot describe him any better than Paul did in Colossians chapter 1. Ahora, yo no lo puedo describir a él de ninguna otra mejor manera de como lo describió Pablo en Colosenses, capítulo 1. He is the image of the invisible God. Dice, él es la imagen del Dios invisible. The firstborn of all creation. El primero en nacer de toda la creación. For by him all things were created in heaven and on earth. Porque por él todas las cosas fueron creadas tanto en el cielo como en la tierra. Visible or invisible. Visible e invisible. Whether thrones or dominions or rulers or authorities. Ya sean principados,
were created through him and for him. Todas las cosas fueron creadas por y a través de él. And he is before all things. Y él es el que está delante de todas las cosas. And in him all things hold together. Y en él todas las cosas están unidas. And he is the head of the body, the church. Él es la cabeza del cuerpo, él es la iglesia. He is the beginning, the firstborn from the dead. That in everything he might be preeminent. For in him all the fullness of God was pleased to dwell. That is the Jesus that we're waiting for. The God man. The Savior. Ese Salvador. Our Savior. Nuestro Salvador. Hallelujah. And he is coming back for us. Y él regresa por nosotros. So by God's grace, we can echo the words of the Apostle John. Entonces, por la gracia de Dios, es que nosotros podemos hacer eco a las palabras del Apóstol Juan. Amen. Come, Lord Jesus. Donde nosotros podemos decir, Amén, Señor Jesús, ven. So we see that by God's grace we are saved. And by God's grace we eagerly wait. Paul goes on to tell us in verse 10 that it's by God's grace we are able to live for God. Let's look back at verse 14. Veamos ahora el verso 14. Jesus, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. Dice Jesucristo, Jesucristo que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Paul is telling us what Jesus has done and is doing. Entonces Pablo nos está diciendo a nosotros qué es lo que Jesús hizo y también nos habla de qué es lo que está haciendo. Jesus gave himself for us. Porque Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. He gave up all the perfection and glory of heaven. Él dio, dejó de lado toda la perfección y toda la gloria de los cielos. To dwell with sinful people like us. Él dejó todo eso de lado para Romans 5:8. But God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Dice la palabra de Dios que en esto demuestra Dios su amor para con nosotros, que mientras nosotros éramos aún pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Gloria. But why did Jesus do this? Pero la pregunta es por qué Jesús hizo esto. Well, we first know to glorify the Father. Entonces, en primer lugar, nosotros sabemos que tenemos que glorificar al Padre. Aleluya. But in verse 14 here. Perdón. Pero en primer lugar, Jesús lo hizo para glorificar a su Padre. Pero luego lo dice nosotros en el verso 14. Paul tells us that Jesus gave himself for us to redeem us and purify us for his own possession. Entonces dice de que aparte de glorificar a su Padre, Jesús vino a la tierra por nosotros para So by God's grace, those who were once dead in their trespasses and sins. Entonces por la gracia de Dios, todas aquellas personas que antes estaban muertas en sus pecados are now people who belong to Jesus. Son ahora personas que le pertenecen a Jesús. Notice that Jesus doesn't leave us as wicked sinners. Entonces yo quiero que ustedes también noten que Jesucristo no nos deja a nosotros como simplemente pecadores impíos. He doesn't leave us as enemies that we once were of his. He redeems us. He purifies us. And he gives us a new zeal. So by God's grace, we are now able to be zealous for good works.
our mind. We were once zealous for wickedness. But by God's grace, we now are zealous for good works. Pero por la gracia de Dios es que ahora nosotros andamos en buenas obras. All praise to God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Entonces todo esto es gracias a Dios Padre, Dios Hijo, y Santo Espíritu. For we have been saved and transformed to love God and the things of God. Porque nosotros hemos sido salvos y hemos sido transformados para amar a Dios y amar los temas de Dios también. We are now able to live lives for Jesus. Es por ello que nosotros ahora podemos vivir nuestra vida para Jesús. Not because of anything we have done. No porque nosotros nos lo hemos ganado solito o hayamos hecho algo. Not because we have anything good to offer. No porque nosotros tenemos algo bueno que ofrecerle a Dios. But by the grace of God, we have been redeemed. Sino que solo a través de la gracia de Dios es que nosotros hemos sido redimidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Our works are now natural response to the work that God has already done in us. Entonces todas las obras que nosotros hacemos hoy en día son nuestra respuesta natural a esa gran obra que Dios está haciendo en nosotros. By God's grace we are saved and set apart for His glory. Porque por la gracia de Dios es que hemos sido salvos y estamos puestos aparte para su gloria. By God's grace we live for God and His glory. Es por la gracia de Dios que nosotros vivimos para Dios. Let's continue on in the scriptures. Sigamos en la escritura. Verse 15. Dice el verso 15. Declare these things, exhort and rebuke with all authority. Let no one disregard you. Entonces esto te lo está diciendo a ti. Mire cómo le dice usted. Le dice, esto hablan y exhortan y reprenden con toda autoridad y que nadie te desprecie. Aleluya. Paul has come to the end of this long but wonderful sentence. Entonces Pablo está llegando al final de esta larga pero maravillosa oración. Talking about God and His grace. Porque todo esto él está hablando acerca de Dios, acerca de su gracia. And all the workings of His grace. Y también está hablando acerca de todas las obras, de todo el trabajo de su gracia. And Paul gives a charge to Titus. Pero luego de decir todas estas maravillas, de hablar de la gracia de Dios, viene Pablo y le mata a Tito. And us as well. Y también eso es para nosotros. Paul says, declare these things. Entonces Pablo te está diciendo, tú declara estas cosas. Paul tells Titus to declare, exhort, and rebuke with all authority. Dice Pablo, habla, exhorta y reprende con toda autoridad. In other words, Paul says to teach and uphold the gospel. Entonces en otra palabra Pablo te está diciendo, tienes que enseñar y vivir el evangelio. Paul is telling Titus and us today. Pablo le está diciendo a Tito y a nosotros también el día de hoy. To declare the gospel of Jesus Christ. Que debemos de declarar el evangelio de Jesucristo. And when necessary, exhort one another. Y también te está diciendo y cuando sea necesario también exhórtense los unos a los otros. And when necessary, rebuke one another. Y cuando sea necesario también necesitan reprenderse los unos a los otros. By the grace of God, we are to fight sin together. Porque por la gracia de Dios es que nosotros debemos de estar luchando en contra del pecado, pero tenemos que estar haciendo juntos. And we're to do this with all authority. Y en fin, todo esto debemos de hacerlo con toda autoridad. Aleluya. Not your authority. Ahora, no te estoy hablando de tu autoridad. But the very authority of Jesus Christ. Sino que lo tenés que hacer con la mera autoridad de Jesucristo. The King of Kings. El Rey de Reyes. And Lord of Lords. Y Señor de Señores. Say, let no one disregard you. Because he knows they'll try. In Titus's day, they certainly tried. But praise God that men like Titus and others
did not let it stop them. Pero alabado sea Dios porque había personas como Tito y como otras que no permitían que ese desprecio los detuviera. Because people like Paul was beheaded for sharing the gospel. Porque había personas como Pablo que las estaban degollando, decapitando por estar compartiendo el evangelio. But they did not let it stop them. Pero and in our day, we will suffer for Jesus. People still today will disregard you for the gospel of Jesus Christ. But Paul says, with all authority, let no one disregard you. By the grace of God, we were saved. Porque por la gracia de Dios hemos sido salvos. And now by the grace of God, we proclaim that same gospel. Y también por la gracia de Dios es que nosotros hoy en día proclamamos ese evangelio. 2 Corinthians 5:20. En 2 Corintios 5:20. Therefore, we are ambassadors for Christ. Dice por ello es que somos embajadores de Cristo. God making His appeal through us. Porque Dios está haciendo la obra en nosotros. We implore you on behalf of Christ to be reconciled to God. Entonces nosotros como embajadores le decimos al pueblo, les imploramos que por la gracia de Dios se reconcilien con él. Aleluya. So by the grace of God, we must proclaim the gospel of Jesus Christ. Entonces es por la gracia de Dios que nosotros debemos de proclamar el evangelio de Jesucristo. And pray that God will save them like He has us. Y nosotros debemos de orar que cuando nosotros proclamamos esa gracia de Dios sobre la gente, que esa gracia le salve a esas personas como nos salvó un día nosotros. Pray that the grace of God may appear to them by the gospel of Jesus Christ. Oremos para que la gracia de Dios se presente a esos inconversos en el evangelio. So we are to proclaim the gospel. Entonces por ello es que nosotros debemos de proclamar el evangelio. So as we close tonight. Entonces mientras nosotros cerramos este tiempo. That is what I'm going to do. Eso es lo que yo voy a hacer. Because surely in a crowd this size, there may be one person here that does not know Jesus as their Savior. Porque yo no quiero dar por hecho de que en un grupo tan grande como este, absolutamente todos y cada uno de ustedes están 100% seguros de su salvación. And by the proclamation of the gospel of Jesus Christ. Y con la proclamación del evangelio de Jesucristo. You can be saved by the grace of God. Dice el Padre que nosotros podemos ser salvos por la gracia de Dios. So if you are here tonight and you do not know Jesus. Así que si usted está en este lugar y usted todavía no está 100% seguro de que Cristo sea el único rey de su corazón. You've heard of Jesus. Usted ya ha escuchado acerca de Jesús. And you may even agree that He is God's Son. Y usted inclusive está de acuerdo en que Jesús es el Hijo de Dios. And you may even believe that He died and rose again. Y usted inclusive está ahí sentado y usted sabe exactamente de que Jesucristo vino, murió y resucitó por usted. But even the demons know who Jesus is. Pero dice la palabra que hasta los demonios saben, reconocen quién es Jesús. Knowing who Jesus is doesn't save us. El hecho de que usted sepa todo acerca de Jesús no es lo que le da. But the Bible teaches us that placing our faith in Jesus Christ. Pero la Biblia te enseña que el hecho de poner toda tu fe solo en Jesucristo es lo que te salva. So for you in here that has never placed your faith in Jesus. Entonces para aquellas personas o aquella persona que está en este lugar y usted sabe en el fondo de su corazón que usted se ha estado engañando a sí mismo y que aún no le Lord, I must tell you, do not feel guilty or ashamed. Yo le quiero decir a esa persona, usted no se sienta culpable, no se sienta avergonzado. Because before the grace of God appeared to me, by the gospel of Jesus. Porque antes de que la gracia de Dios
like you. Yo era igualito a usted. And if not for the grace of God, y no estaba en la gracia de Dios, I would still be lost. Y si no fuese por la gracia de Dios, yo seguiría perdido. So for you that has never trusted Jesus, entonces si usted está aquí y usted sabe que usted nunca ha confiado su vida, I guess you're hoping that your good works will save you. Si usted está aquí sentado y usted está en espera de que ser buena gente y ayudar al prójimo lo salve, understand that the Bible says that we have no good works. De que entienda que la Biblia dice que nosotros no tenemos ninguna buena obra. We have no hope in ourselves. Nosotros no tenemos. We will not be saved by any achievements of our own. No vamos a ser salvos por ninguna buena obra que nosotros hagamos. I urge you tonight. Yo le ruego a usted, le ruego en esta noche. To trust in the perfect work of Jesus Christ. Que usted alguna vez confíe en la buena obra de Jesucristo. The perfect Son of God. De que He gave up heaven for us. Ese Jesús que estuvo dispuesto a abandonar el cielo, que es perfecto, que estuvo dispuesto a venir a sufrir aquí en esta tierra. And he took on human flesh. Y él se hizo humano. He came here to walk among us. Él vino para andar con nosotros, entre nosotros. To be one of us. Para ser uno de nosotros. But without sin. Pero sin pecado. But he not only lived for us. Pero él no solamente vivió con nosotros. In perfect submission to God all the time. Sino que él anduvo entre nosotros en una sumisión perfecta con Dios. But he also died for us. Pero él también murió por nosotros. Taking our punishment on himself. Él tomó el castigo de nuestros pecados sobre sí mismo. And giving us his righteousness. Y con ese acto él nos dio a nosotros su justicia. Amen. For by grace we are saved through faith in Jesus Christ. Porque dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe, y es esa fe en Jesús. And the punishment that we deserve, God's wrath for all eternity. Y ese castigo que nosotros nos merecemos por pecadores, ese castigo alejado de Dios por toda la eternidad. We will not have to face if we place our faith in Jesus. Dice la Biblia que usted no lo tiene que sufrir, porque lo único que tiene que hacer es poner su fe, entregarle su corazón a Jesucristo. And we will start living for him now. Y desde este momento nosotros empezamos a vivir para él. Eternity can start today. Y esto significa que tu eternidad puede empezar el día de hoy. So I ask, what are you waiting for? Entonces yo te pregunto, si todavía no le has entregado tu corazón a Cristo, ¿qué estás esperando? If you are sitting here and you know that you have not given Jesus your life. Si usted está sentado en este lugar, usted sabe que de plano usted no ha sido sincero, usted no le ha entregado su vida a Cristo. Then what are you waiting for? Yo le pregunto, ¿qué está esperando? God wants you where you are right now. Dios te quiere a ti justo ahí donde tú te encuentras el día de hoy. Don't say I must accomplish something before I go to Jesus. No diga usted, es que yo ahorita tengo que arreglar un problemita que estoy complicado ahí con mi vida. Yo no puedo buscar a Cristo. Don't say that I must get my life right before I go to Jesus. No diga yo tengo que ajustar cuentas, arreglar unas cosas ahorita y tras que haga eso, busco a Jesús. Because you can't. Porque no puede. Come to Jesus today. Usted tiene que venir. And he will make you right. Y es Jesús el que lo va a hacer justo, merecedor. Hallelujah. He will save you. Y él va a salvar. By the grace of God. Por medio de la gracia de Dios. Give God all the praise and glory and honor. Entonces usted va a poder darle de lleno a Dios todo el honor, toda la honra y toda la alabanza. Well, so in just a moment. Así que en un momento. We'll sing another song here. Nosotros vamos a cantar una canción. If you do not know Jesus, si usted no conoce a Jesús, come down here tonight. Yo le quiero pedir que usted sea honesto con usted mismo y con Dios, y que usted pueda acercarse en esta noche. Talk to your pastor. Que usted pueda venir y pueda hablar con su pastor. Talk to Pamela. O busque a Pamela. Talk to me. O lo busque a él. We will tell you how you can give your life to Jesus. Y nosotros tonight. Estamos
Es solamente por medio de tu gracia que nosotros podemos estar aquí. Your grace that sent Jesus to the cross for us. Por medio de esa gracia que mandó a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. And your grace that raised him from the dead. Por tu gracia que fue la que resucitó a Jesús de entre los muertos. And by your grace, your gospel message of Jesus has appeared to those of us here tonight. Y es a través de tu gracia que el mensaje del evangelio ha sido presentado a todos nosotros en esta noche. That have given Jesus our life. Gloria. Y para todos aquellos padres que ya le hemos entregado nuestro corazón. That is no work of our own. Sabemos, Padre, que no hay ninguna obra que podamos hacer solos. But this is a free gift from you. Sabemos, Padre, que esto de la salvación es solamente un regalo gratuito que tú ofreces. So we pray tonight. Así que nosotros oramos en esta noche. That your word has encouraged us. Sabemos, Padre, que tu palabra nos ha motivado en esta noche. Show us how we can live for you. Porque nos has mostrado cómo es que nosotros podemos vivir para ti. By your grace. A través de tu gracia. And Lord, we pray tonight. Padre, nosotros oramos en esta noche. That the one or the many in here that do not know Jesus. Para que aquella persona o las muchas personas que estén en este lugar y que todavía no te siguen a ti fielmente. That tonight you have touched their heart. Te pido, Padre, que esta noche tú toques sus corazones. Not me. No por mí. No, none of these words that I have said. No por estas palabras que yo he compartido. But the words that have come from your living word. Sino que sea por medio de las palabras que vienen de tu palabra viva. Your holy Bible. De tu santa Biblia. And we pray that your Holy Spirit is working in their hearts. Y te pido, Padre, que sea tu santo espíritu obrando en los corazones. We pray tonight that souls will be saved. Oramos, Padre, para que en esta noche almas sean cambiadas. For your glory. Para tu gloria. For your kingdom. Para tu reino. And that we will praise you forever and ever. Y que nosotros podamos, Padre, podamos perdón alabarte por siempre y para siempre. In Jesus' name we pray. Es en el nombre de Jesús que oramos en estas cosas. Amén y amén.